Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a enseñaros a hacer esta tira horizontal que da la impresión de que está tejida aparte, diferente, y que se hace sobre la marcha. Bueno, vamos a comenzar sin más y ya os explico. Vamos a comenzar haciendo el punto de orillo, vamos a pasarlo sin tejer y echamos la hebra. Esto solo lo vamos a hacer una sola vez. Tejemos el siguiente punto del derecho. Y ahora vamos a pasar el primero y el segundo punto, o sea, o esta hebra que acabamos de echar, y por la parte de detrás cogemos el punto para soltar los dos puntos y coger en este caso esta hebra que acabamos de echar. Y ahora la tejemos del derecho, la hebra. Tejemos el siguiente punto del derecho y pasamos estos dos puntos a la izquierda, uno a la aguja izquierda, y dos. Por la parte de detrás cogemos el segundo y soltamos los dos. Uno nos queda sujeto y ahora este que nos quedó suelto lo pasamos a la aguja izquierda para tejerlo ya del derecho. De nuevo, tejemos el siguiente y pasamos estos dos a la aguja izquierda. Y cogemos el segundo por detrás, soltamos y pasamos este a la izquierda para tejerlo del derecho. Tejemos el siguiente del derecho. Pasamos estos dos a la aguja izquierda y cogemos por detrás el segundo. Soltamos los dos y cogemos este en la aguja izquierda para tejerlo del derecho. Bueno, ya veis lo que nos va quedando. Va quedándonos la tira de forma que da la impresión de que esto está tejido transversal. Realmente, bueno, es lo que estamos haciendo. Pasamos estos dos a la aguja izquierda y hacemos un intercambio para tejerlo del derecho. Bueno, yo creo, voy a acabar de hacerlo. Voy a apurar un poco, no quiero que el vídeo se me alargue, porque los vídeos largos a mí no me gustan demasiado. Entonces esto va a veniros muy bien para hacer labores en las que hay dos puntos y da la impresión de que haciendo esto bueno, es como un empate, y realmente no es un empate porque luego ya se puede seguir tejiendo con normalidad. Pasamos estos dos a la izquierda, cogemos el segundo y tejemos el primero. Tejemos el siguiente y desde que está tejido pasamos uno y dos. Cogemos el segundo por detrás. Bueno, ya veis que voy rápido, pero es que quiero acabar pronto. Nada, aquí os dejo este truco de... Vamos a pasar ahora por último estos dos a la izquierda, a la aguja izquierda, cogemos el segundo por detrás y cruzamos este. Y aquí tenemos el cambio. Ahora podríamos seguir tejiendo del derecho y ya habría como una especie de empate entre una labor y otra. Bueno, aquí os dejo con este truco. Espero que le deis aplicaciones y nos vemos en un nuevo tutorial. Como siempre, por supuesto, muchas gracias por estar ahí, por seguirme y por compartir. Hasta pronto.